¿Cómo están ustedes? Nosotros de Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a Nosotros Mismos, queremos ofrecerle la posibilidad que se introduzcan en la vida de un personaje de la historia y de la política argentina, por muchos ignorado, por muchos desconocido, pero que ha sido reflejado muy exitosamente por una película local. Nos referimos a Cipriano Reyes. Cipriano Reyes, que dijo en, como título de un libro suyo, yo hice el 17 de octubre, nada más ni nada menos dijo eso. Cipriano Reyes, Cipriano, yo hice el 17 de octubre. Hoy tenemos Marcelo Gálvez, director de la película, Luciano Guglielmino, actor, y protagonizando nada más y nada menos que a Cipriano. Bueno, debo decirle, ¿qué es lo que uno recoge? Cipriano, una película que ha tenido una gran difusión, y una difusión que se ha popularizado en muchos sectores, y que, a pesar que ya lleva un tiempo de que salió a la vista, se sigue manejando en mayores y mayores cantidades de círculos. Vos sos vericense, vos sos platense. ¿Algo tiene que ver en la motivación para filmar parte de la vida de Cipriano Reyes? Y sí, por supuesto, porque yo siempre cuento que mi mamá me hablaba de Cipriano Reyes cuando era chico, me contaba anécdotas de lo que fueron en Berisso como epicentro las peleas entre laboristas y peronistas ya digamos por los años 47, 48. Me decía que ella era chica y tenía mucho miedo de un tío que salía, era el partidario de Reyes, que salía a la calle y no sabían si iba a volver. Y a mí me llamó mucho la atención porque no entendía bien qué era esto del enfrentamiento entre laboristas y peronistas cuando eran sectores alineados con el movimiento obrero y demás, ¿no? Y bueno, tiene que ver con un personaje muy polémico como fue Cipriano Reyes, que tuvo en sus inicios un alineamiento claro, marcado, preciso, donde jugó, diría, hasta el pellejo por Perón, y un periodo posterior de un enfrentamiento político muy, muy fuerte, que derivó después en incluso en la cárcel para Cipriano Reyes durante varios de los años del gobierno peronista. Entonces, me parece que la historia de Cipriano Reyes nos muestra ese marco de la historia política argentina, un abanico de posiciones muy antagónicas, muy interesante para indagar. Claro, yo creo que dentro de la militancia joven o de la juventud en general, Cipriano Reyes no es muy conocido. Dentro de los que somos un poco mayores, para algunos no es tan conocido y para otros es muy conocido, pero lo ignoran. Creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Esto es por lo polémico que ha sido la vida de Cipriano y fundamentalmente la relación de Cipriano Reyes con el peronismo, ¿no es cierto? Pero aún así en Berisso sigue latente, ¿no? La historia y la presencia de Cipriano Reyes, aunque él no era de Berisso. No. La presencia de Cipriano está impregnada en el imaginario colectivo de la gente de Berisso, porque particularmente allá se arrogan de ser el kilómetro cero del peronismo, digamos. Claro. Así que bueno, la cura del peronismo está ahí. Claro. Y bueno, Cipriano Reyes fue de alguna manera el dirigente más importante de la historia política del pueblo, digamos, ¿no? Un hombre que llegó proveniente de Necochea, pero después de haber peregrinado prácticamente por todo el país, porque fue artista de circo con sus padres cuando era niño, después fue croto, linchera, juntador durante varios años, se fue con unos amigos, se peleó con el padre y se fue. A partir de ahí, bueno, estableció todo un peregrinar por distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, hasta que llegó a Berisso, donde estaban sus familiares y varios de sus hermanos. Y el proceso que desarrolla Cipriano en poco más de 3 años es impresionante, porque imagínense que él no conocía la ciudad,
llega y arma en 3 años un sindicato que de alguna manera alimentó la partida de obreros a Plaza de Mayo, ¿no? Claro. Luciano, cuando te vemos en la película como Cipriano, ¿fue costoso para vos colocarte en la piel de ese personaje? Porque hay hasta modulaciones de la voz que me llaman la atención. Sí, que algunos dicen, los sí, que no han conocido, que refleja la manera de hablar. Claro, ¿no? Bueno, eso fue producto de una investigación que hice yo en base a algunos videos que Marcelo me pudo alcanzar, que le había podido hacerle entrevistas. Y sí, el rasgo de la voz para mí era muy, 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 muy particular. Traté de buscarlo por ahí porque me parecía muy, muy atractivo. Y me pasó un poco esto que decías vos, que mucha gente desconocía lo que era Cipriano, yo me tuve que poner al tanto rápidamente. Es una vida súper atrapante la de él y los libros lo cuentan bien. Tanto el libro del 17 de octubre y otro libro más que también él tenía. Y cuenta también esto de que andaba por todo el país, él estaba en el circo de los Podestá. O sea, era una vida muy, muy rica, linda para imaginar todo ese recorrido. Y su forma de trabajo también, porque él trabajaba desde muy joven y tuvo una formación política desde muy chico. Era a los 12, 13 años, ya estaba trabajando en una fábrica de vidrio y un compañero de él más grande, catalán, le bajó toda una línea anarquista que yo creo que lo marcó de por vida. Era un raro políticamente, ¿no? Porque tenía una meta socialista, claro, pero a su vez era cristiano, ¿no es cierto? No era un anarquista. No era un. No, era una. No estaba del todo complicado, ¿no? En la película pasa rápido, pero nosotros lo investigamos. La mujer era de leer mucho la Biblia y él le molestaba. No era tanto, claro. Era un cristiano no católico, dice la hija. Claro. Pero. Bárbaro el personaje por la historia que traía encima. Digo, toda la historia completa, ¿eh? Por eso remarco esto desde muy chico. Es muy atractiva la historia de Cipriano. Y su participación política estuvo desde esa edad temprana. En asambleas y esa pelea que tiene con el padre, que él decide salir a recorrer el país como croto o como levantador de cosechas, tiene que ver con eso, con su participación con los adultos, y él era un pibe. Claro. Y se comió un cachetazo por ese tipo de cosas y sale a formarse solo por la vida. Y donde anduvo, siempre hizo cosas que hacían ruido. Vuelvo a la película, Luciano. Tengo entendido que gran parte de los actores que participan eran locales, ¿no? Sí, en su mayoría sí. En su mayoría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó a vos en esa relación con actores locales que de alguna manera se sentían atraídos por la historia de Cipriano? Yo creo que les pasó un poco lo que me pasó a mí. La historia nos atrapó. Había una energía de hacer la película. Se hizo a pulmón esta película, se hizo todo a pulmón de todos los que laburamos en ella. Y un compromiso de estar ahí y querer participar y contar esta historia. Gente que sabía mucho de Cipriano, otros tantos que no, gente joven que se sumaba al proyecto, pero con una necesidad de contarla y de hacerla y meterle horas de laburo. Así que era como eso, yo me encontré como con una maquinaria de gente que quería contar esto y hacerlo. Era bárbaro, o sea, fluía. Y fue muy, muy piola para la hora de laburar como actor, digo, porque había una energía de hacerlo, no había ningún estrellato raro ni ninguna cosa. Claro. Entonces la pasábamos muy bien, trabajábamos muchísimas horas, pero muy bien se contaban las escenas y se iban armando los grupos de laburo y de todo, ¿eh? Lo técnico, los actores, todo, todo, todo. Así que muy cómodo fue. Bueno, vos lo conociste personalmente, Marcelo, a Cipriano, ¿no? Sí. Desde tu beta también de cine, ¿también estamos vinculados a esto? ¿Cómo fue el conocimiento que tuviste de Cipriano Reyes? A través de una entrevista que le hicimos en el año 95, a propósito de un documental que estábamos haciendo para la televisión regional. Y bueno, ahí lo fuimos a entrevistar por un hecho particular que ocurrió poco tiempo antes del 17 de octubre, que fue un enfrentamiento entre sindicatos del sindicato autónomo, que era el sindicato de él, y la Federación de la Carne, que era un sindicato de extracción comunista. Uh-huh. Donde a través de un tiroteo mueren dos de sus hermanos. Y bueno, lo fuimos a ver para preguntarle sobre esto. Y me llevé la impresión de un tipo muy vital, muy pícaro también.
con una gran necesidad de contar su verdad. Nosotros le fuimos a preguntarle particularmente por ese hecho y él se explayaba tratando de argumentar todas las posiciones políticas que fue tomando durante la etapa peronista. Me llamó la atención que hablaba de Perón sin rencor, sino como un adversario político y un aliado en su momento, digamos, como cierta contradicción. Y cuando, bueno, como contaba Luciano, yo le pasé esa entrevista a él para que pueda comenzar con la composición del personaje, y cuando él hablaba a la cámara parecía que estaba arriba de un atril, digamos, de una tribuna, porque le daba con el dedito así, marcaba los tiempos, gritaba, gesticulaba como para reforzar su argumentación, digamos, un tipo con... Tenía en ese momento en 89 años. Gabriel falleció más de 90, tenía, ¿no? Cuando, sí. En el año 2001. 2001, claro. Sí, sí. Estaba a pocos días de cumplir 95 años. Claro. Pero bueno, sí, un tipo muy vital, con una gran fuerza, digamos, ¿no? Una personalidad muy, muy fuerte. El título de uno de sus libros, ¿no? Yo hice el 17 de octubre, que de alguna manera también forma parte del título de la película de ustedes. Mm. Es un título que hizo ruido, ¿no? Sí, sí. Porque decir yo hice el 17 de octubre... ¿Qué notaste en Berisso esto con respecto a los peronistas de Berisso? Yo creo que, digamos, hay un consenso de cierto cariño hacia su figura por fuera de las conveniencias políticas. Uh-huh. Cuando se tiene que apoyar o no realmente la trayectoria política de Reyes, ahí empiezan con los retaseos, digamos, ¿no? Claro. Vos sabés que hay un detalle muy importante del libro de Cipriano, que cuando yo lo descubrí me permitió tomar real dimensión de lo que él quiso hacer. Evidentemente el título es una clara provocación, porque claro. Si bien él fue, de acuerdo a varios historiadores, uno de los dirigentes más importantes, eso no queda duda, del 17 de octubre, el libro se edita y se publica por primera vez en septiembre del año 73. Claro, exactamente. Así que imagínate... ¿Cuántos años después del año 45? Imagínate que, fue un momento muy particular de la historia, en el medio de la disputa entre la izquierda y la derecha peronista, él desde un lugar totalmente diferente dice... Miren que el 17 de octubre lo hice yo. ¡Tremendo! ¡Qué tremendo! Vamos a ir a una pausa chiquitita y seguimos charlando sobre esto. ¿Dónde está la historia? ¿En las fotos? ¿En los libros? ¿En estas imágenes que se proyectan desde hace décadas? Argentina es un país agrícola ganadero y semifeudal. Desde hace unas semanas, un grupo de militares tomó el gobierno y puso fin a la época más corrupta de la historia. Uno de ellos nos habla a los trabajadores como ningún gobernante lo ha hecho. Es el coronel Perón. Thank you.
nos esperan los colectivos, los camiones y los trenes que nos van a llevar a Buenos Aires. Nada nos puede detener. ¡Avancemos hacia Buenos Aires! Bueno, seguimos con Marcelo Gálvez y Luciana Guglielmino, director y protagonista de Cipriano. Yo hice el 17 de octubre y de eso nos estábamos un poco sonriendo recién, ¿no? ¿Cómo, digamos, toda esta investigación, digamos, previa para lograr la película, que ha sido muy intensa, bueno, la tuya ya data de muchos años, ¿no? Y vos, para ponerte en la piel de Cipriano, también has tenido, sí, has tenido sí. que... convivir con... Claro. ¿Qué hizo en realidad Cipriano, recordándonos históricamente, el 17 de octubre? Bueno, básicamente el contexto histórico en ese momento marcaba una gran polarización en la sociedad argentina. Y bueno, él se inclina claramente hacia el lado de Perón, digamos, apoyado en las reivindicaciones que él había logrado con los trabajadores de la carne en ese momento, gracias a su alianza con Perón, ¿no? Evidentemente lo que veía Cipriano es que con Perón preso y con un nuevo gobierno, las reivindicaciones que habían logrado se iban a esfumar rápidamente. Entonces lo que inicia es una campaña barrio por barrio, casa por casa, en todo lo que es Berisso y Ensenada, concientizando a la gente de la posibilidad de perder aquellas conquistas que habían logrado, y particularmente a través de una organización sindical muy bien diseñada. Cipriano era, como contaba un poco Luciano, de formación anarquista. Y bueno, ellos trabajaban a pesar de la presión policial, y a pesar de que él tenía que estar escondido porque lo buscaba la policía, se trabajaban con varias comisiones directivas paralelas. Había una fuerte presencia de la mujer. ¿De la esposa? De la mujer en sí. Porque él, una de las cosas que inaugura en su sindicato, pone a la primer dirigente femenina, María Roldán, una mujer muy reconocida. Y ella arma la rama femenina del sindicato, entonces hay una gran intervención también de la mujer, que de alguna manera podía escurrirse más de la presión policial. Bueno, el asunto es que el movimiento y la gestión de Cipriano van avanzando. Él busca en ese momento el apoyo de la CGT, y la CGT especula en ese momento con apoyar o no a Perón. Entonces él opta por romper y arma, junto a otros dirigentes independientes de sindicatos del conurbano, lo que llamó el Comité de Enlace Intersindical, que fue en realidad, de acuerdo al punto de vista de Cipriano, el gran motor de la movilización del 17 de octubre del 45. Y bueno, entonces lo que él hace durante el 17 de octubre es, en términos actuales, rosquear fuertemente la movilización, organizar estratégicamente el paro que se desarrollaba en los distintos lugares, los cortes de vías, las negociaciones con las policías locales para calmar la represión, bueno, todo lo necesario para que ocurra lo que finalmente ocurrió, ¿no? Esas escenas, Luciano, de Perón en Berisso, ¿es ficción o es realidad? No, es realidad. Es realidad. Sí, eso pasó, y nos pasó también durante el rodaje gente grande que había estado en ese momento. ¿Cuando Perón visitaba? Sí, sí. Y nos decían datos de haber vivido ese momento. En una de las escenas, Perón saluda a una nena que nosotros lo pusimos y nos había dicho un vecino que se acercó, y además se acercó con una pasión, con una necesidad también de contar eso, de que él había estado y cómo habían sucedido las cosas. Y todo se acordaba lo que había pasado ese día. Y sí, pero además como que se quería meter en el relato de la mano de la dirección de él. En ese momento la besó y ahora miró para allá. O sea, tenía la película que nosotros hacíamos, la tenía vivida. Ajá. Y obviamente Marcelo lo tomó y nosotros también, y sumaba al proyecto. Claro, en un momento viene uno y me sopla al oído: hay un hombre que dice que estuvo con Perón y que dice que Perón besaba a los nenes. Entonces, estábamos tirando la toma con los actores, había una especie de palco,
Y entonces le digo, bueno, está bien. Terminamos de rodar todos los planos que teníamos armados de la producción y al final pedimos hacer ese plano de Perón besando a la nena, que era el que nos había sugerido. Después quedó en la película, quedó. Finalmente. Me parece, Marcelo, sospecho, ¿no? No lo voy a afirmar, pero creo que con cierta habilidad de tu guión pudiste evadir algunas de las controversias en torno a la controversia entre Cipriano y el peronismo, laborismo y peronismo, ¿no? Porque no es toda la vida de Cipriano que relata Cipriano. ¿Cómo es esto? A ver, ¿tengo razón o no? Sí, claro. Quien no conoce la historia de Reyes difícilmente sospeche lo que ocurra pocos meses después que termina la película. Claro. Lo que ocurrió es que el proyecto inicialmente era mucho más largo y llegaba hasta el 55, pero bueno, era materialmente irrealizable. Y también consideré, después de evaluar los contenidos de todo ese proceso, que me parece que era el momento de contar esto y quizás no lo otro. Y bueno, sí, yo me traté de hacer equilibrio en las posiciones políticas, traté de que no sea una película pasionalmente peronista, sino que mantenga como cierta distancia desde ese lugar y digamos que sea el espectador el que pueda sacar las conclusiones a partir de lo que ve, ¿no? Me ha pasado que incluso el otro día me agarra un hombre y me dice, ¿vos hiciste esto? Habíamos pasado la película en la fiesta del vino de la costa en Berisso, un evento muy, muy interesante que hay todos los años allá. Y viene el hombre y me encara así, con los ojos medio emocionados, me dice, ¿vos hiciste esto? Le digo, bueno, sí, yo y mucha gente más. Me dice, mira, yo no soy peronista, pero sí, fue así la cosa. Harry se fue. Como diciendo, bueno, le tengo que reconocer al peronismo cierta cuestión que evidentemente la película muestra. Y ahora me pone contento que se pueda ver desde otra óptica, ¿no? Sí, que genere esa curiosidad del que no es peronista también a acercarse a ver qué, porque podrían rechazarla también. Eso es interesante. Nadie puede imaginar, ¿no es cierto?, en la figura, porque Cipriano Reyes digamos, era una figura pequeña, ¿no?, en el sentido, digamos, no era muy alto, un delgado, ¿no es cierto?, que una asociación que hubo muchas veces dentro de alguna manera de la concepción gorila de las cosas, que lo veían como un violento, ¿no? Pero no era, estaba muy alejado de eso, ¿no? ¿Qué has podido ver eso? Violento, en realidad, era un lugar de instalarse también, digo, claro. Era una forma que, de la época también. Las asambleas o los discursos a veces era tomar el escenario para tomar la palabra. Claro. Ir a tomar el escenario literalmente, digo, era subirse con su grupo. Y eso pasaba en todos, en los comunistas, en el Partido Laborista, digo, pasó. Pero también era un código de la época, digo, también estaba aceptado. Que andaban armados muchos, también es así, claro. Pero porque también andaban muchos armados, estaba incorporado cotidianamente. Sí tenía un carácter muy fuerte, pero tenía que ver con esta locomotora que era él. Él iba hasta las últimas. Yo tuve la suerte de entrevistarme con la hija y con la nieta. Ajá. Y hasta por momentos me dijo, mira, la película te quedaste corto. Pateaba más puertas. Ajá. Pero las pateaba. Pero era una forma también de defender lo suyo. Y digo, era la forma de pelear en ese momento, creo también. O sea, me parece que era un código establecido y que era la forma de poder avanzar. Él tenía un temperamento fuerte y era una máquina de hacer. Y en ese hacer, seguro que sí, que había algún lugar de violencia en él y en sus compañeros también. Claro. Y en lo que le devolvían también, digo. Porque tiene una vida trágica, sus hermanos muertos, ¿no? También. ¿Alguna vez, es algo que por lo menos en la historia no quedó nunca claro, quiénes fueron, digamos, los que mataron a su hermano en Venezuela? ¿Él dijo algo de eso? ¿Sabes? No. Bueno, ya te digo que cuando fuimos a hacer la entrevista, mi compañera, la periodista, arranca diciéndole, bueno, Cipriano, tal día, el 2 de septiembre de 1945, en un enfrentamiento, murieron sus hermanos. ¿Qué recuerda usted de todo esto? Para mí fue terrible. Y agarró y se fue. No dijo. Se,
digamos, según me dice la hija y la nieta, él tenía una gran negación por el tema, como un bloqueo al dolor, digamos, ¿no? Y lo que sí pudimos hacer nosotros es indagar bastante sobre el origen de la muerte de los hermanos, y hay varias hipótesis, fue un hecho... Porque hay escenas muy importantes de la película con respecto a esto, ¿no? Sí. Nunca quedó debidamente esclarecido. A mí me cierra el relato de una persona muy cercana a Reyes, que todavía vive, que me dijo que fue una vendetta de una persona que estaba en el sindicato de él y se pasó del lado de enfrente. Cuando decimos lado de enfrente, el lado del sector liderado por Peters, ¿no? El sector liderado, comunistas, de la carne. Sí. Y bueno, y tomó este episodio como una venganza personal por una pelea que habían tenido. Pero ya te digo, mira, mi hija cumplió 15 años hace poco. Uh-huh. Fui a ver un fotógrafo que es amigo, que era hijo de comunista. Uh-huh. El padre muy involucrado en las luchas obreras de ese momento. Me dice, pasá cualquier día que te tengo que contar la verdad de lo que pasó con los hermanos de Reyes. Ajá. Digamos, me lo está diciendo hoy, ¿entendés? Claro. O sea, hay muchas versiones que siguen repiqueteando sobre qué fue lo que ocurrió ese día. Pero creo no haber leído por parte de Cipriano que él acusara a Petes o a los comunistas que eran sus adversarios en la carne, ¿no? Jamás. Él no los acusó. No los acusó. No. Claro. No. Él contaba además que él se salvó porque esas balas eran para él, se salvó porque se quedó afeitando. Claro. En la película lo mostraste. Pero fue así, él lo cuenta en esta entrevista que filmó Marcelo. Se quedó afeitando un ratito más. Y por eso esos tiros eran para él, la ligaron los hermanos. Marcelo, la película ha recibido ser considerado como de interés municipal, obviamente en Berisso, pero también en Ensenada, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que también el Inca está apoyando la difusión de esta película por todo el país. Y que de a poco se va constituyendo como una película de culto, ¿no? ¿Cómo es esto? Esto es una cosa extraña. Bueno, yo soy muy nuevo en todo esto de la distribución esta es mi ópera prima, digamos. Y una de las cosas que a mí me parece que ocurrió es que el hecho de que la película no haya tenido un estreno comercial, uh-huh, no haya tenido la presión del estreno, y que sea una película tan independiente y tan autogestionada, nos ha llevado a que el camino se hace mucho más largo. Generalmente las películas se estrenan y a las pocas semanas nadie se acuerda de ella. Uh-huh. Y nosotros, justamente, el proceso pasito a pasito de mostrarla acá, un poquito allá, otro poco acá, porque hemos estado en universidades, en barrios, ciclos barriales, en bibliotecas, en unidades básicas, en cines, en festivales, digamos. Ese proceso de hacerlo pasito a pasito ha podido retroalimentar las exhibiciones y que cada vez más gente la conozca. Y ahora hemos sacado el DVD para que se pueda ver en algunos videoclubs y sigue el camino. Así que bueno, estamos muy contentos de poder llevarla así, porque es una película, como lo decía Luciano, es una película que hicimos sin ganar un peso y trabajamos más de 400 personas. Eso no se da todos los días, entonces bueno, me parece que hay que cuidarla y... fundándonos en el respeto por el trabajo a pulmón que ha hecho tanta gente, entre actores, técnicos, vecinos, obreros que han prestado su fábrica, una cooperativa para rodar algunas escenas. O sea, es un trabajo realmente colectivo que nos excede a los dos que estamos acá. Sí, es mucho más importante que eso. Qué bueno. Me han comentado que ahora están en una línea de trabajo con los Crotos. Andamos en eso. ¿Esto tendrá que ver algo parecido a este proceso de Cipriano? No nos adelanten nada. No. El proceso es el mismo proceso en el sentido que hay mucha gente, la gente que estuvo en Cipriano y la estamos pasando tan bien como en Cipriano. El proceso va muy bien por ese lado y la estamos disfrutando mucho. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque va a ser la oportunidad de que en pocos meses, ¿no? Supongo yo que nos...
Y sí, estamos empezando a rodar. Bien. Sí. Ya nos estamos empezando a bajar la barra. Estamos transformando. Bueno, desde Comarca Sí le queremos agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Como televisión comunitaria, comunitariamente queríamos, digamos, destacar la película y usarla también como coartada para hablar de un personaje, como dijimos de entrada, poco conocido de muchos y por muchos que lo conocen, ignorado, como ha sido Cipriano Reyes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. ¿Pararon los ferrocarriles? ¿Pararon las industrias? ¿Pararon los amigos y los tenedores y los adoradores de Perón para hicieron algún levantaron algún dedo por Perón? Sin embargo, nosotros sí, no teníamos miedo. Levantamos, sacamos a Perón de Martín García y lo trajimos a la Casa de Gobierno. Y quien diga que yo no digo la verdad, que venga, vamos a plantear problemas. Yo no tengo ni... Y no solamente así, públicamente.